¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Ver, por favor, si me confirman. Si me escuchan, ¿no? A ver, ¿quiénes se encuentran por acá? Dania, Brian, ¿qué tal? A ver si me confirman, por favor. No sé. Si... Sí. Ah, ya, listo. Gracias, Brian. Ya, Brian, entonces, con menos preocupación porque... No sé, parece que estoy teniendo, no sé si es el internet o qué ocurre, pero está bastante, bastante lento. Ya, así es que justo mientras que se van integrando sus demás compañeros, ya, mientras que van integrándose alguno de sus compañeros, ya voy a esperar un poquito con paciencia, ¿ya? Mientras tanto, les voy contando, pues, ¿no? Les voy contando qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy día, vamos a trabajar el tema de cortes, ¿ya? Cortes, eso es en la primera parte. Y en la segunda parte, bueno, vamos a trabajar lo correspondiente a planteo de ecuaciones, ¿ya? Planteo de ecuaciones o más que nada sería pues aplicaciones con ecuaciones. ¿Sí? Eso sería más que nada. Ya, entonces vamos a trabajar justamente con esos dos, ¿ya? Planteo de ecuaciones y el otro son, o si no, mejor dicho, las aplicaciones con ecuaciones, ¿ya? Muy bien, entonces. Ya, un minuto, sí, por favor. Y a ver, como les decía, un minutito, por favor.
Ya, chicos, ahora sí. Ya, parece que logro cargar. Bien, gracias por la paciencia. Bueno, vamos a comenzar con lo que les estaba indicando. Y lo que vamos a trabajar hoy día, les estaba adelantando de que vamos a trabajar el tema de seccionamientos y cortes. Ese es en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a ver algunos ejercicios con planteo de ecuaciones, ¿sí? Muy bien. Entonces empecemos pues con el primer tema, ¿ya? Tema relacionado a seccionamientos y cortes. A ver, ¿a qué se refiere cuando trabajamos con seccionamientos y cortes, ¿no? Bien, aquí básicamente el propósito de estos ejercicios es reforzar la intuición geométrica, reconocer simetrías, movimientos, congruencias y otras propiedades geométricas de las figuras, ¿ya? Básicamente en eso es lo que nos vamos a concentrar. ¿Sí? Pero ahora, lastimosamente, para estos ejercicios o para la mayoría de ejercicios no va a existir una formulita que te diga, no, aplique esta formulita y con esto se sale. ¿Ya? No, 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 no va a existir. ¿Sí? Bueno, y en ese caso lo que nosotros tenemos que hacer es recurrir a lo que es el ensayo y error. ¿Cómo hacía el ensayo y error? Hay que ir buscando, pues, ¿no? Buscando, buscando, buscando algunas situaciones que nos puedan ayudar para resolver pues el problema. Bueno, pero eso no implica también que nosotros debemos de buscar así por así. O sea, de alguna manera la idea sería pues empezar a buscar ciertas características que al final nos ayuden a minimizar. Yo les voy a dar aquí algunas sugerencias, ¿ya? Lo primero que ustedes deben de estar atentos es con respecto al material, el material que están trabajando. ¿Sí? Siempre cuando desarrollen cortes, siempre fíjense en el material que están trabajando. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre ellos, ¿no? Por ejemplo, pueden estar ustedes cortando papel, o tal vez pueden estar cortando tela, o tal vez pueden estar cortando madera. Entonces, hay una gran diferencia en cortar, pues, estos o cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es una diferencia bien, bien, bien marcada, pues, ¿no? Entre lo que ocurre con papel y tela y la madera, ¿cuál sería? O mejor dicho, ¿qué le puedo hacer al papel y a la tela que no le podemos hacer a la madera? ¿Qué se le podría hacer? Claro, ¿no? Exacto, muy bien. Ahí tendría que ser doblar, pues, ¿no? Entonces, miren, si ustedes están trabajando con papel o si no con tela, hay que estar atentos porque nosotros podemos doblar. Y hay algunos ejercicios incluso de que doblando adecuadamente el papel o la tela, incluso hasta sale con un solo corte la respuesta. Ya, un corte nada más. ¿Sí? Allá, profe, pero, ¿y si es el caso de la madera? Allá, pero mira, si ustedes están trabajando, pues no, con cualquiera de estos, ya sea papel, tela o madera, ya en este caso yo sé que la madera no lo puedo doblar, pero podríamos subsanar de otra manera. ¿Cómo se subsana? ¿Qué cosa se sugiere ir buscando? Bueno, lo que yo les sugiero es que siempre vayan buscando mediante simetrías, porque acá dice simetrías, mediante simetrías. Siempre traten de buscar ustedes figuras que sean congruentes. Profe, ¿para qué? Ah, ¿para qué se busca que sean aquí partes simétricas y congruentes? Ah, es que si ustedes buscan las simetrías, pueden hacer cortes y les salen piezas congruentes. Y si les salen piezas congruentes, entonces ustedes tienen varias formas ya de poder hacer para que minimicen. ¿Cuál sería una de ellas? Una de ellas sería superponiendo. ¿Qué significa superponer? Ah, superponer significa, imagínate que tienes acá varios tablones de madera y entonces tú lo puedes poner uno encima de otro. Y entonces lo que le hagas a uno, de hecho, que lo va a afectar al otro. Y ahora, y si no puedes hacer de allí superponiendo, entonces lo otro sería alinear, pues, ¿no? O alineando. ¿Cómo sería alinear? Bueno, alinear sería colocar uno a continuación de otro. Y si colocas uno a continuación de otro, entonces lo que le hagas a uno, de hecho, que le va a afectar al otro. ¿Sí?
Entonces, esas son algunas características que yo les sugiero que tengan en cuenta cuando ustedes trabajen con cortes, ¿ya? Primero, fíjense en el material que están cortando. En segundo lugar, utilizando las simetrías y las congruencias, hay que tratar de buscar pues piezas que sean similares para poder superponerlos o poder alinear y luego pues no lo que le pase a uno, de hecho que le va a afectar a los demás. Bien. ¿Qué otra sugerencia les puedo dar? Ah, ya, otra sugerencia que les puedo dar es que ustedes siempre deben de tener presente el instrumento de corte. El instrumento de corte. Es importante el instrumento de corte, porque es cierto, de repente puedes estar cortando tela o puedes estar cortando papel y tal vez por ahí te dices, ¿sabes qué? Sí, está bien, ya, tú puedes cortar papel, pero tu tijera no es tan buena porque solamente corta 3 capas. Entonces, si ustedes doblan de repente en 4 partes la tela o el papel, ya no podría cortar. O tal vez de repente tienes un pedazo ahí de papel que acá tiene 1 metro y por acá también, pues, ¿no? 1 metro, un papel cuadrado. Y te dicen, ¿sabes qué? Tu tijera solamente corta 20 centímetros. Entonces, de hecho, que con un corte nada más así no vas a poder liberar. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las restricciones, ¿ya? Entonces, siempre, por favor, tengan en cuenta eso. Material que van a cortar y el instrumento de corte. Ahora, profe, y si no me dicen nada sobre el instrumento de corte, o sea, si no me prohíbe nada, si solamente me dice cortes rectos y no me dice la longitud ni cuántas capas. Bueno, si no te dice nada de eso, entonces hay que considerar que estamos con un instrumento de corte óptimo. Es decir, yo puedo cortar cualquier espesor, cualquier grosor, cualquier longitud que yo desee. Ya asumimos así para poder minimizar. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí, ya teniendo en cuenta pues estas sugerencias, vamos a hacer pues algunos ejemplos, ¿ve? Por ejemplo, número uno que dice así, ¿ve? Dice que en la figura se representa una pieza de madera en la cual se han dibujado 9 cuadrados congruentes. Si se dispone de una sierra que se puede cortar, que puede realizar cortes rectos, ¿cuántos cortes rectos como mínimo se debe hacer para separar las 9 piezas cuadradas? ¿Ya? Ojo que el objetivo es que nosotros debemos de separar esas 9 piezas cuadradas. Bien, a ver, primero hay que tener en cuenta, como les dije, el material que están cortando. Tenemos que estar aquí, estamos cortando madera. Objetivo dice es cortar cada uno de estos, cada uno de esos cuadraditos, de esos 9 cuadrados. Ese es el objetivo. Allá, pero dice que se dispone de una sierra que puede realizar cortes rectos, pero no te dice qué longitud puede cortar. Entonces, yo puedo cortar cualquier longitud que yo quiera y cualquier espesor también que yo quiera. ¿Ya? Listo. Profe, ¿qué me sugiere acá? ¿Qué cosa voy a ir a cortar? ¿Cuál sería mi primer corte? Bueno, yo le sugiero que el primer corte sea, pues, aquel corte que lo aproveches al máximo. ¿Cómo así, profe? Allá, por ejemplo, si cortas por aquí nada más con tu primer corte, esto estaría afectando a este cuadradito y a este cuadradito, nada más. ¿Cierto? A él y a él. Si cortas por aquí, esto estaría afectando a este cuadradito y a este cuadradito. Ah, la idea sería que el corte que ustedes realicen se aproveche al máximo. Es decir, que pase por la mayor cantidad de cuadraditos posibles que ustedes quieren liberar. ¿No? Bien. Profe, ¿y cuál sería entonces ese corte? Allá. Hay un corte que va a pasar por 4 cuadraditos que yo quiero liberar. ¿Cuál es, profe? Claro, pues no, ese de ahí ya libera de acá a un lado, libera acá a un lado, libera acá a otro lado y libera acá a otro lado. Está pasando por esos 4, está afectando a 4 cuadraditos. Y el hecho que afecte a 4 es excelente, ¿no? Porque la idea es que cada corte lo aproveches al máximo, que se aproveche para la mayor cantidad de cuadrados. Bien, ya está, primer corte. Ah, pero ese primer corte ya liberó y liberó. Pero yo creo que se dan cuenta de que hay otro corte también similar a él, ¿no? Que pasa por 4 cuadrados. Otro corte por ahí sería Pasa por el cuadrado de acá arriba de él y de él.
O sea, libera ya a un lado al menos esos cuadrados. Pero más que a un lado, este ya quedó libre y este ya quedó libre. Ahora solamente me falta pues esta franja. Bien, ahora hay que estar atentos también porque no vayan a decir así, ah, profe, usted me ha dicho congruencia, ya pues, lo que falta para aquí abajo, entonces hay que cortar por la mitad, cosa que lo que está acá va a ser congruente con él. Bueno, sí va a ser congruente, pero esto no es un corte bueno, pues, ¿no? La idea es que queden esos cuadraditos intactos. Entonces, si solamente me falta cortar esta parte de acá abajo, basta con hacer así. Hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. 5 cuadraditos con un corte no puedo dividir exactamente en dos partes iguales. Pero sí se puede dividir en partes parecidas, ¿no? Parecidas entre comillas. ¿Cuáles serían esas partes parecidas? Bueno, un trozo de 2 y un trozo de 3, pues, ¿no? Entonces realizo mi tercer corte por acá y va a estar, pues, este trozo de 2 y este trozo de 3. Ya está. Profe, pero falta cortar esos dos pedazos. Ah, claro. Como ya ahora este pedazo de acá con este pedazo están libres, entonces lo vamos a llevar. Lo pongo uno debajo del otro. Y lo que le haga uno, de hecho, que le afecte al otro, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer el tercer corte y ese tercer corte afecta a estos dos. Y como falta liberar estos nada más, hacemos el cuarto corte y hacemos acá el quinto corte y con eso de ahí ya queda libre todo. Entonces, ¿cuántos cortes como mínimo fueron necesarios? Ahí fueron necesarios como mínimo 5 cortes. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a hablar así, pues, ¿no? Vamos a hablar de cortes óptimos cuando lo aprovechamos al máximo, ¿no? Y es lo que se espera, ¿no? Y de hecho que eso me va a ayudar, pues, y me va a garantizar de que lo que estamos encontrando es lo menor posible porque cada corte se aprovechó al máximo. Listo. A ver otro, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo. Ah, ya, sí, claro, Valeria. Sí, sí se puede superponer. Sí lo puede superponer, no hay ningún problema. Mientras no le prohíban, lo puede superponer. O mientras que no haya datos por ahí que le impida eso, ¿no? Profe, ¿qué datos pueden haber? Allá, de repente, no sé, usted está teniendo así, ¿no? Tal vez le dice, ¿sabes qué? Vas a cortar un tablero de madera, pero este tablero de madera va a tener por acá un espesor, este espesor. ¿Cuánto es el espesor? El espesor que sea de 2 centímetros. Entonces, de repente, tú tienes una máquina, una sierra eléctrica, de tal manera que esa sierra eléctrica corta también justamente un espesor de 2 centímetros. Entonces, si esto corta 2 centímetros y este es el espesor de 2 centímetros, sí puedes realizar un corte acá, pero ya estas dos piezas ya no lo puedes poner uno encima de otro. ¿Por qué ya no lo puedes poner uno encima de otro? Porque si lo pones uno encima de otro, entonces acá ya va a haber un espesor de 4 centímetros. Y si tu sierra solamente podía cortar 2, entonces esto ya no se puede. ¿Ya? Entonces, no necesariamente te va a decir no le superpongas, sino te puede dar otros datos donde ustedes se pueden dar cuenta que no se va a poder superponer. ¿Sí? ¿Me dejo entender esa parte, Valeria? Ok. Muy bien. Continuamos. Vamos a hacer ahora, pues, un ejemplo más, ¿ya? Bueno, hay algunas ocasiones donde el proceso de corte tiene condiciones a cumplir, tales como de repente permitir realizar dobleces o no se realiza superposiciones o incluso ni poder juntar o separar los elementos más allá de las partes. Ya hay algunas situaciones de ese tipo. Como por ejemplo esta vez. Dice que Daniel dispone de una estructura de alambre que tiene la forma de 2 hexágonos regulares y sus respectivas diagonales. Si las longitudes de los lados de los hexágonos son 5 centímetros y 10 centímetros, allá, o sea, este dice mide 10 centímetros, y esto mide 5 centímetros. Pero cada lado, ¿eh? O sea, este 5, este 5, este 5, este 5, este 5 y este 5. Por acá 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ya está. ¿Qué más? Allá, las longitudes de los lados son 5 y 10 centímetros,
y no se dobla el alambre. Ya está prohibido doblar el alambre. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo son necesarios para obtener todos los trozos de alambre cuyos extremos son los puntos marcados? Allá. O sea, yo quiero separar esto. Quiero separar él, quiero separar este trocito, este trocito. Todos los que se encuentran acá, todos los trocitos cuyos extremos sean los puntos marcados. Eso es lo que queremos. Bien, solución. Vamos a tener que hacer la solución acá ahora. Bien, a ver, cuidado. Cuidado. No me vayan a estar haciendo así como en otros aulas, ¿no? Me decían, profe, fácil, pues eso me sale con tres cortes. Y yo dije, ¿tres cortes? ¿Cómo salió con tres cortes? Me hicieron de esta manera. Allá, profe, corta por acá, primer corte. Corta por acá, segundo corte. Y corta por acá, tercer corte. Ya está, profe, tercer corte. Bueno, resulta que esto no puede ser tan mal. Nos sale con tres cortes. ¿Por qué? Porque esta vez nosotros estamos cortando una estructura de alambre. Lo que estás cortando aquí es alambre. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasa cuando hay alambre? Allá, miren, ve. Cuando hay alambre, ustedes deben de estar atentos. ¿Por qué? Porque para que ustedes realicen un corte y ese corte separe todas las partes que está uniendo ese punto, ese corte tiene que ser de tal manera que atraviese al punto de corte y forme un ángulo positivo con uno de, o por, perdón, con cada uno de esas varillas a liberar. ¿Ya? Entonces, este corte que estamos realizando acá, este corte, si es bueno, garantiza que este se va. Aquí garantiza. ¿Ya? Entonces, este corte sí es aceptable. ¿Qué, profe? ¿Hay cortes que no son aceptables? Claro, hay cortes que no se van a poder realizar. Como por ejemplo, ¿cuál? Un corte que no se puede realizar es aquel corte que vaya por acá, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si hago este corte, yo no sé si es que este de aquí se ha liberado. No lo sé. Ya, para que se libere, debe de cumplir esto, que esté atravesando, pues, ¿no? Que se esté atravesando, pues, al punto de alguna manera. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, por favor? Entonces, hay que tener cuidado aquí al momento de cortar. Esto cuando se usa estas indicaciones, se usa cuando ustedes estén trabajando con alambres. Profe, ¿y entonces aquí cómo voy a cortar? Ah, fíjate que en el problema no te habla nada sobre el instrumento de corte. Si no te habla nada del instrumento de corte, ustedes pueden cortar tan largo como quieran o tan pequeño como deseen, de acuerdo a la necesidad que tengan. Bien, entonces empiezo a hacer los cortes. Primer corte. Voy a aprovechar al máximo el primer corte. Voy a tratar de pasar por la mayor cantidad de puntos por el primer corte. ¿Y cuál sería esa mayor cantidad de puntos? En ese caso, esa mayor cantidad de puntos sería 3. ¿No? Por ejemplo, estos tres acá, estos tres están alineados. Esos tres puntos van a estar alineados. Y entonces, si yo hago este en mi primer corte, ah, ya, o sea, está liberando estos tres puntos. ¿Ven? Listo. Ah, ya, pero ahí dirá, no, profe, pero entonces si este libera estos tres puntos, entonces otro corte bueno sería otro que libere otros tres puntos. ¿Está bien, profe? Sí, sí estaría bien. Así es que eso sería el candidato, pues, ¿no? El candidato aquí para hacer uno de los cortes. Pero esta estructura, aún así, todas las piecitas están siendo unidas por este centro. Entonces, vamos a cortar acá en el centro primero. Corto en el centro y luego cortamos por este lado que hemos indicado. ¿Qué queda? Miren, aquí lo que va a quedar es esta estructura. ¿Ya? Y aquí abajo también está igualita, ¿ve? Es la misma estructura, igualito. Bueno, como son iguales, creo que lo podemos superponer, ¿no? ¿Ya? Entonces la superponemos estas dos que están encerradas por esas nubes de azul. Y este con él
También la vamos a superponer aquí y lo ponemos alineando con un punto. Y ahora, profe, allá, ahora hay que ponernos a cortarnos, ¿no? El cuarto corte sería aquel que pasa por acá, y el quinto y último corte sería pues para ese punto que faltaba. Ya está. Bien, pero con ese de ahí tenemos ese quinto corte, justo nos decía, ¿no? ¿Cuántos cortes rectos como mínimo son necesarios? Y ahí nos damos cuenta que son necesarios en total de 5 cortes. Listo, esto sería para el ejemplo 2. Continuamos, ¿ya? Vamos a hacer ahora el ejemplo número 3. A ver, atentos con el ejemplo 3, ¿ah? Dice que Raquel dispone de una pieza rectangular de tela como la que se representa en la figura y de una guillotina que a lo más puede cortar 4 capas de dicha tela. Raquel desea obtener de dicha pieza de tela la máxima cantidad de piezas rectangulares semejantes a la pieza original, cuyos lados midan un número entero de metros. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo debe realizar Raquel para obtener dichas piezas? ¿Qué hacemos? A ver, ya Marco me dice, no se podía alinear las partes. A ver, vamos a retroceder, ¿ya? ¿Cuáles partes? ¿A qué se refiere con alinear las partes? ¿Se refiere a, de repente, alinear este punto con este y que acá solamente se haga un solo corte? ¿A eso se refiere ya Marco? Ah, ya. No es posible eso, ¿no? ¿Por qué no es posible? Porque estamos indicando que los cortes no pueden ser paralelos a alguno, pues, de las varillas que quieres liberar. O sea, este corte de aquí que usted haga no garantiza que este queda libre y este queda libre. ¿Ya? Para que garantice que queda libre, debe de estar pasando, al menos formando un ángulo positivo. Y si entre estos dos forma un ángulo positivo, para acá, para aquí, para este, para él, ¿no? Para cada uno de estos está formando un ángulo positivo, ¿no? Entonces, de hecho, que ese corte va a ser imposible que pase, pues, por acá. Por eso es que necesitábamos un corte más. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya, listo. Bien, ahora sí. Hagamos acá, ¿no? Vamos entonces a hacer la resolución de este ejercicio. En primer lugar, quiero que se fijen que estamos cortando tela. ¿Ya? Estamos cortando tela. Ahora, ¿qué pasa con esa tela? Dice, esa tela tiene estas dimensiones, es de 9 metros por 6 metros. Pero Raquel desea obtener de dicha pieza de tela la máxima cantidad de piezas rectangulares semejante al original. O sea, que si de acá saca, pues no, una piecita rectangular, esta piecita tiene que ser semejante a la original. Ah, ya, o sea, ¿qué significa semejante? Ah, ya, significa que sus lados son proporcionales. O sea, si aquí pones de A a B, el ancho A y la base B, entonces vamos a decir que A es a B, ¿como quién? Como 6 es a 9. Claro, pues, ¿no? Si son semejantes, este va a ser a él, como este tipo es igual a él. Listo. Bueno, sacas de aquí, pues, tercia 2, tercia 3. Entonces ya tendríamos aquí que A sobre B es igual a 2 tercios. Pero justamente, fíjense que acá nosotros queremos la máxima cantidad de piezas rectangulares.
Entonces, si yo quiero la máxima cantidad de piezas rectangulares, entonces acá las dimensiones de este tiene que ser lo menor posible. Y lo menor posible en este caso va a ser pues 2 y 3. Porque menos que esos dos valores no se va a encontrar. Es decir, que cuando nosotros vamos a buscar pues estas piezas rectangulares, acá va a ser de 2 centímetros y aquí va a ser de 3 centímetros. Bien, profe, pero como ese de ahí es 9 y el otro es 6, se puede dividir más fácil, ¿no? Conociendo el 2 y ese 3. Entonces aquí vamos a tener ahora sí esa división. Ojo que no he cortado todavía. Imagínense que recién de acá de mi hoja agarré mi regla y estoy pasándolo con lápiz, ¿no? Y todavía no he cortado. Bien, ahora sí. Antes de cortar, fíjense que esta vez nos está dando condiciones sobre el instrumento de corte. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Ah, es que dice esta vez vas a cortar con una guillotina que corta a lo más 4 capas. Entonces no lo puedes doblar más allá de 4. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por dónde doblo, profe? Ah, ya, por ejemplo, por acá puedo doblar yo por este lado. Justo por la mitad. Y si doblo por la mitad, esto lo doblo por aquí para la izquierda. ¿Qué pasa al momento de doblar? Este tramo va a coincidir con este tramo. Y todo él va a coincidir con todo él. ¿Sí? Así es que cuando lo volteamos, lo doblamos, nos va a quedar así. Bueno, y ahora... Ah, pero como nosotros sabemos que nuestra tijera puede cortar 4 capas, acá recién hay 2. Hay que aprovechar al máximo esas 4 capas. Entonces, ¿qué hago esto? Por esta línea voy a doblar. Y doblo de acá abajo hacia arriba. Ojo que estoy doblando. Ya está. Profe, y ya una vez doblado, ¿te acuerdas que acá había 2 capas? Obviamente que si has doblado, ahora va a haber pues 4 capas. Y ahí sí puede cortar, pues, nuestra tijera. Como puede cortar 4 capas, allá, entonces corta. ¿Por dónde, profe? Por estas líneas marcadas, pues. Primer corte por ahí, segundo corte por acá. ¿Ves? Entonces, nuestra respuesta, ¿cuál sería? En este caso, 2 cortes, pues, ¿no? O sea, ahí sale la alternativa C. ¿Se entendió? ¿Quedó claro eso? Tener cuidado ahí básicamente con lo que están cortando. Ya, muy bien. Bueno, me dice que está claro, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Bueno, hemos hecho un ejemplo para lo que es un tablero de madera, luego para alambres, luego para lo que es esta parte de aquí, para tela que podemos doblar. Ahora vamos a hacer un ejemplo para un bloque, ¿ya? Un bloque de madera. ¿Sí? Para un bloque de madera. Ah, ya, me estaba olvidando, chicos. Aunque seguramente ustedes lo están desarrollando así directo, pero de todas maneras les informo. El ejercicio número 2 que trata ahí de alambre, ¿sí? Ahí hay que agregarle, por favor, que no se puede doblar. ¿Ya? Entonces, por favor, hay que trabajar este ejercicio considerando que no se puede doblar en ningún momento. Bien, entonces, les decía, vamos a hacer este último ejemplo. Dice así, dice que en la figura se muestra un cubo de madera de 8 centímetros de arista,
Este cubo se puede seccionar y obtener 64 cubos de 2 centímetros de arista. Si solamente deseamos obtener los 12 cubos de 2 centímetros de arista que están pintados de gris por una cara, ¿cuántos cortes rectos como mínimo deberá realizarse con una sierra eléctrica para obtener estos cubos? Ya está. Bueno, entonces lo que nosotros queremos es obtener, dices, esos cubitos que están pintados de color gris. Bueno, vamos a hacer los cortes. ¿Se acuerdan la sugerencia que les dije? Siempre hay que tratar de obtener piezas, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de piezas? ¿Qué cortes tienen que hacer? ¿Deben de obtener cualquier tipo de piezas? ¿O nos conviene más aquellas que son iguales? Siempre nos va a convenir hacer cortes de tal manera que traten de obtener piezas que sean congruentes, ¿ya? Eso no se olviden, ¿ah? ¿Eh? Ah, ya, profe, o sea, si yo quiero hacer aquí los cortes, ¿cuál podría ser un primer corte? Un primer corte podría ser este. Claro, porque ahora lo que está acá arriba es igual a lo que está acá abajo. Bien. ¿Sobre eso, profe, puedo seguir cortando? Claro. Corta. Corta de tal manera que sigas obteniendo piezas similares. Por ejemplo, este tipo B. Ya va tu segundo corte. Con ese segundo corte, fíjense qué es lo que les está quedando. Nos está quedando 4 paralelepípedos que tienen esta forma. Así como el de color verde. Ahí hay 4. Con 2 cortes. Y en cada uno de ellos, fíjense que estamos pasando justo por ese, por los cuadraditos que queremos liberar. Bien. Profe, y ahora, bueno, ahora puedo seguir haciendo cortes para seguir obteniendo pues ahí piezas similares. Por ejemplo, este tercer corte, ¿ve? Y con ese tercer corte ahora estoy obteniendo, ¿qué cosa? Este cubito, así, donde va a tener pues acá 3 de las caras pintadas que nosotros queremos liberar. Bien, ya está. O sea, esos 3 primeros cortes son buenos, ¿no? Bien, ahora sí. ¿Qué hago, profe, ahora? Bueno, si ustedes se fijan, no nos dan ninguna restricción sobre el instrumento de corte. Sí, fíjense, no aparece la restricción. Solamente me dice que es una sierra eléctrica, profe, sí, pero no dice qué tipo de sierra eléctrica, qué tamaño, ni nada. Así es que vamos a tomar uno que sea óptimo ya para nuestro problema. Entonces, como ustedes se darán cuenta, hay 8 de estos pedacitos. ¿Qué se hace con esos 8? Esos 8 se tienen que alinear y superponer. Por ejemplo, imagínense que acá van colocando el otro. Y por acá van colocando el otro de atrás. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces puedes hacer ahora sí, miren, este cuarto corte, y como les dije, si hacen ese cuarto corte va a afectar a todo, ¿ve? El hecho de alinear es porque queremos que afecte a todo. Listo. Profe, ¿y otro corte más puedo hacer? Claro. En este caso podemos hacer este quinto corte, ¿ve? Este quinto corte. Y con eso estaríamos obteniendo estos tipos de paralelepípedos. ¿Sí? Pero más que esos paralelepípedos, a mí me está importando más donde los que contengan pues la región sombreada. Bien, entonces, ¿qué hago ahora? Como ya está así de esta manera, ahora voy a poner los demás acá debajo. ¿Cómo así, profe? Ah, ya, lo colocas acá debajo. ¿Por qué? Porque ahora vas a hacer este último corte. Al hacer este último corte, ya está, pues, ¿no? Ya estaría todo terminado. Ya con eso se logra liberar justo esos cubitos que tienen una sola cara. ¿Cuántos cortes hemos realizado? Acá está, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4. Por acá abajo está el quinto. Por este lado está este. ¿Se entendió?
Muy bien, entonces con eso y se estaría acabando pues el marco teórico asociado pues a esta parte, ya esta parte cortes. Ahora vamos a hacer la resolución de los ejercicios. Ya vamos a hacer la resolución de los ejercicios de clase. Bueno, y pasamos de una vez al primer ejercicio. A ver, ejercicio número 1. Y dice así. Dice que se dispone de dos tableros de madera de 3 milímetros de grosor, de 80 centímetros por 80 centímetros y 90 centímetros por 40 centímetros. Si un tablero o los dos deben ser seccionados de forma que con todas las partes que se obtengan se construya otro tablero de 3 milímetros de grosor de forma cuadrada. Y si disponemos de una sierra que puede realizar cortes rectos, ¿cuántos cortes rectos como mínimo se debe realizar para obtener las piezas que permitan construir dicho tablero cuadrado? A ver, ¿qué hacemos? Primero hay que tener en cuenta de que nos están indicando que tenemos dos tableros de madera de 3 milímetros de grosor. ¿Ya? Entonces, hay dos tableros de madera de 3 milímetros de espesor. Entonces voy a poner así. Por acá vamos a considerar las dos maderas. Bien, pero dice que con estos dos tableros nosotros debemos de realizar algunos cortes, no sé cuántos cortes serán, pero con cada una de estas piecitas, o mejor dicho, con todas las piecitas que se obtenga, debemos de construir otro tablero de forma cuadrada. Bueno, entonces si voy a construir un tablero de forma cuadrada, le vamos a llamar L, esta L de acá, que sea pues la medida del cuadrado que vamos a construir. Ya, o sea, con estas piecitas, ¿no? Si acá te sale A, B, C, D, bueno, entonces en alguna parte de repente está D, en alguna otra está A. Por acá, no sé, volteada tal vez está B, y así sucesivamente. Pero lo importante es que con todas las piecitas, dice, se pueda formar, pues, el cuadrado. Bien. Profe, ¿y cómo voy a formar, ah? Bueno, les doy una sugerencia. Miren que cuando tengan este tipo de situaciones, especialmente cuando quieran formar pues figuras o dividir figuras, aquí siempre traten de hacer una comparación con las áreas, pues, ¿no? Claro, porque no ves con estas piecitas vas a formar parte de este cuadrado y con esto vas a terminar de completar el cuadrado. Entonces eso significa que esta área de acá más esta área debe de dar el área de todo este otro tipo. Ya, esa sería la idea. Bien, entonces aquí, siguiendo esa idea, el área del cuadrado que quiero va a ser L al cuadrado. Pero este va a ser igual al área de L, que sería 80 al cuadrado, o sea, 6.400. Y aquí 90 por 40, o sea, 3.600. 6.400 más 3.600, eso nos va a quedar 10.000. O sea, L al cuadrado va a ser igual a 10.000. Y si L al cuadrado vale 10.000, entonces L tiene que ser 100. O sea, ya acabamos de hallar cuál es la longitud del lado. Esto vale 100. Profe, ¿y para qué he hallado ese lado? Yo no quería la longitud del lado. Yo quiero saber cuántos cortes se necesita realizar a una de estas o a las dos, de tal manera que con esas piezas salga esto. Bueno, es que como ya conoces cuánto vale el lado, en realidad ya conoces mucho del problema. Entonces, como ustedes quieren hacer la mínima cantidad de cortes, entonces traten de no partir mucho sus tableros. ¿Y qué tablero es el que podría encajar aquí en forma perfecta? Bueno, pues no, el cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí va a encajar pues ese cuadrado, ¿no? Entonces, el precuadrado no lo voy a cortar. Esto que sea A. Pero miren lo curioso que ocurre, ¿ve? Esto es 80 y esto es 80. Y como el lado en este caso vale 100, entonces acá faltaría 20 y por este lado falta 20.
Bien, pero si hay falta 20, 20, fíjense que acá hay 40. Entonces lo podemos partir por la mitad y así vamos a tener nosotros 20, 20. ¿Ven? Con un primer corte. Ah, pero dirán, no, profe, pero este es de 20 por 90. Si ese es de 20 por 90, ¿dónde va? Podría ir de repente aquí. ¿Ya? Esto va a ser pues de 20 por 90. Bueno, pero como todo era 100, acá sobra 10. Entonces acá está B. Profe, ¿y aquí cómo lleno? Yo necesito acá de 20 ahora hasta aquí por 80. Allá, fácil, pues. Como ustedes saben que esto es 20 y todo acá tiene 90, entonces miden solamente hasta 80. Entonces realizamos ahí nuestro segundo corte y eso se hace que de tal manera que se obtenga 80 ahí. Está. Entonces aquí encajaría pues este que le vamos a llamar C. Y por este lado va a estar pues D. D es, ¿ya? ¿Y quién es ese de profe? Ah, ese de esta capo. De 10 por 20. ¿Ven? Listo. Entonces sí se pudo construir, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué me ayudó? Me ayudó el área para al menos saber pues cuánto vale él y así ya podemos empezar a encajar pues las figuras. Ya pasándolo en limpio, esto va por acá, esto va por acá, esto va por acá y este otro va por acá. Ahí sale la alternativa B. Listo. A ver, siguiente ejercicio. Ya vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, ¿qué dice el siguiente ejercicio? Ya, dice así, ve. Dice que la siguiente estructura está hecha con trozos de alambre, los cuales están unidos por puntos de soldadura, tal como se muestra en la figura. Si disponemos de una guillotina recta y se necesita separar los trozos de alambre unidos por dichos puntos de soldadura, sin doblar el alambre, ¿cuántos cortes rectos como mínimo deberá realizar? ¿Qué hacemos? Vamos a proceder tal y como hemos indicado, pues, en el marco teórico, ¿no? Mire, nosotros tenemos aquí esta figura y pero es una estructura hecha de alambre. Por favor, este es alambre. Ya, no vayan a estar haciendo, ya digo, ya los cortes así, eso no funciona. Los cortes tienen que ser de tal manera que atraviesen, pues. ¿Cuál es la máxima cantidad de puntos que pueda atravesar ahí, en ese caso, cada corte? Si ustedes inspeccionan, son cuatro, ¿ven? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Esa es la máxima cantidad de puntos que puedes encontrar con un corte. Profe, pero acá también hay otros cuatro. Sí, también hay otros cuatro. O tal vez por aquí por otros cuatro, o tal vez por acá lo dejas cocinando. Hay otros cuatro. ¿Ya? Entonces, miren, siempre están apareciendo ahí otros cuatro. Entonces, cualquiera de ellos podría ser nuestro primer corte, ¿no? ¿Ya? Cualquiera de ellos. Entonces, vamos a hacer aquí el primer corte. Ya que sea este, ya les dije que cualquiera de ellos podría ser candidato, ¿no? Entonces, si yo hago el primer corte, este de aquí va a estar libre, esto va a estar libre, el de acá va a estar libre y el de acá va a estar libre. ¿Ven? Y así la estructura de la parte de aquí abajo va a estar libre, lo mismo que la estructura de la parte de acá arriba. Pero aprovechemos ahí mismo, pues. Vamos a aprovechar ahí mismo y voy a hacer otro corte ahí que pase por otros cuatro, pues, ¿no? Entonces voy a hacer por la otra diagonal. Entonces esto va a quedar libre, esto queda libre, el de aquí queda libre y este otro también queda libre. Pero
No solamente ellos han quedado libres, ¿eh? Sino también quiero que noten que esta parte de acá ya quedó libre. Lo mismo que la de acá abajo, lo mismo que por acá y lo mismo que por acá. Y si ya queda libre, ¿qué hacemos? Bueno, lo superponemos. Entonces vienen por acá, por ejemplo, este lo coloco aquí. Esto lo volteo y lo coloco por acá. Este lo volteo y lo coloco por este lado. Y este recontravolteado y lo colocamos por acá. ¿Cuántos hay aquí? Aquí hay por cuatro, ¿no? Hay cuatro capas. Bien, cortes ahora que se tiene que realizar. Como son cuatro puntos, no queda otra más que realizar un corte ahí. Y el otro corte para este otro lado, ¿no? Entonces, por aquí vas a tener así, cero. Ya está. Y este otro también. ¿Cuántos cortes entonces? Allá, ahí se están realizando un total de cuatro cortes. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muy bien, todo claro, dice. Bueno, entonces yo creo que podríamos pasar para el siguiente ejercicio. A ver, el siguiente ejercicio. Ah, ya, sí, ya Marco, ahí, en este caso, en el ejercicio anterior, no nos estaba pidiendo a nosotros, de qué longitud son, ¿no? Solamente nos estaba pidiendo separar esas varillas que están unidas por esos puntos de soldadura, nada más. ¿Ya? No es necesario estar preocupándonos de qué es lo que va a ocurrir, con las longitudes. Ah, que el de abajo no tenga soldadura. A ver, ¿cuál de ellos? Ah, este sí tiene, este sí debe tener, ¿eh? Este sí tiene, por favor. O sea, acá en el gráfico no salió, ¿no? No sé si les ha salido a ustedes en su boletín, pero sí debería de tener este punto de soldadura. A eso se refiere, ¿no, Shan? ¿No, Shan, eh? Ya, pero sí debería de tener. Debe de tener ese punto. Allá no, no estaba entonces, sí, ahí, pero debería de estar, ¿no? Porque si no, no estaría. Además,
Bueno, no se podría estar hablando también de varillas, ¿no? O de esos trozos de alambre. Pero sí, sí debería de estar, ¿no? Entonces se pasó ahí. Ya, muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Ya, a ver. Para este ejercicio dice de esta manera, ve. Dice que Melanie dispone de una cinta de tela de 11 metros de largo por 5 centímetros de ancho. Con el propósito de hacer lazos, dicha cinta de tela debe cortar en piezas de 50 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Para ello dispone de una tijera que puede cortar a lo más 3 capas de esta cinta y la longitud máxima de cada corte es de 5 centímetros. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo se debe realizar para obtener la máxima cantidad de dichas piezas? ¿Ya? Necesitamos, dice, obtener la máxima cantidad de dichas piezas. Ya, entonces, miren, voy a hacer acá un pequeño bosquejo, ¿no? Dice nuestra amiga, Melanie, dispone de una cinta de tela que tiene una longitud de 11 metros. Bueno, entonces va por acá, voy a suponer que esta es la cinta de tela. Y la longitud total es de 11 metros. Pero dice tiene de ancho 5 centímetros. Entonces de acá de ancho va a ser 5 centímetros. Bien, ¿qué más? Allá, pero dice que ella quiere trozos de 50 de largo por 5 centímetros de ancho. Allá, el ancho sigue siendo el mismo. Lo único que tenemos que hacer es acá 50 centímetros y cortar 50 centímetros más y se debe de cortar y así, ¿no? Los trozos tienen que ser siempre de 50 centímetros. ¿Ya? Esos son los trozos que se debe considerar. Trozos siempre de 50 centímetros. Bueno, pero hay un pequeño detalle. ¿Cuál es el detalle? Ah, el detalle está en que a nosotros nos está diciendo que se tiene una tijera, dice, para cortar. Ya, hay una tijera, dice, que va a cortar. Pero esa tijera, dice, puede cortar a lo más 3 capas. O sea, puede cortar 3 capas nada más. Y también una longitud de 5 centímetros allá. 5 centímetros nada más en la longitud. Pero fíjense ustedes que coincidentemente, este ancho, o perdón, esta longitud que puede cortar acá la tela, perdón, la tijera, coincide con el ancho acá pues de la tela. Así es que no lo puedo yo de repente alinear, pues, ¿no? Poner dos pedacitos juntos, poner dos pedacitos juntos acá y decir voy a cortar por acá con mi tijera. No podría alinearlo. Profe, superponerlo, claro, sí, sí vas a poder superponerlo, pero a lo más vas a poder superponer hasta 3 capas. No puedes poner más allá. Entonces, esas son las restricciones. Bien, pero como el ancho de aquí de la tela coincide con la longitud de corte de la tijera, entonces yo creo que podríamos considerar como si es que eso fuese despreciable. ¿Cómo así, profe? Ah, ya, o sea, voy a considerar que mi tela es esta de acá. Así, una línea, donde el grosor de esta línea justo que sea pues el ancho de esa, ¿no? Ya no lo considero solamente, lo considero así. Entonces ahora lo único que yo debo de estar preocupándome es en buscar pues cuántos van a salir, cuántos trozos van a salir acá y por dónde debo de cortar. Entonces acá hay 11 metros, como un metro trae 100 centímetros, entonces sería 1100 centímetros. Como voy a cortar cada 50, entonces cortaría acá 50, otros 50, van 100, 200 y así, ¿no? 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 y, bueno, voy a ponerle hasta acá.
1100. Ya este último trozo ahí muy grande, ¿no? Ya está. Ya, así sería 1100. ¿Cuántos puntos entonces de eso, cuántos puntos acá de corte van a haber? Ah, ya, pues tengo que contar. Acá debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces son 21 puntos de corte. Bueno, entonces ya tenemos ya los 21 puntos de corte o las 21 marcas a lo largo de esto. Bien. ¿Qué hago, profe? Ah, ya, ahora pues como solamente puedo cortar hasta tres capas, entonces lo voy a doblar, pues. Lo doblo de tal manera que siempre puedo obtener pues tres capas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una manera de doblar, tal vez ustedes lo pueden doblar de otra manera, sería pues esta. Entonces lo doblamos de esa manera, voy a dejar estos tres puntos y por aquí se hace el corte. ¿Ya? Realizamos primer corte por acá, esto queda libre, esto queda libre y esto queda libre. Ahí mismo. Por acá también, pues, ¿no? Segundo corte, esto queda libre, esto queda libre, esto queda libre y así. Tercer corte, por aquí, tercer corte. Cuarto corte por acá, también de esta manera. Y quinto corte por acá, va a quedar este. Quinto corte. Profe, ¿y con esos trozos que faltan? Bueno, ya esos trozos que faltan lo podemos seguir alineando, ¿no? Por ejemplo, acá mira, ve, acá hay un trozo donde falta tres puntos por cortar. Acá hay otro trozo donde hay un punto por cortar. Acá hay otro punto por cortar y aquí hay otro punto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agarrar y vamos a alinear de la siguiente manera. Alineamos, por ejemplo, estas de acá, ¿ya? Estoy alineando estos tipos. Voy a alinear acá este punto juntos con él. Así. Profe, y esto que sobra, lo dejamos pues para el final, lo que sobra. Como mi tijera puede cortar tres capas, corta por acá. Y ahora sí, ya está libre casi todos, salvo él y él. Pero como son tres pedazos nada más y mi tijera puede cortar tres capas, bueno, entonces los alineo ahora esos tres que faltan y realizo mi séptimo y último corte. Y con eso ahora sí ya queda todo, pues, ¿no? Por lo tanto, ahí sale la alternativa A. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Entiende eso? Ya, entonces en este caso teníamos que doblar. No es la única manera de doblar, ¿no? De repente ustedes pudieron haber encontrado otra forma de doblar. No hay problema. ¿Cuál pudieron haber hecho otra forma de doblar? Era así, ¿no? Otra manera natural. ¿Cuántos puntos hay acá por cortar? Hay 21 puntos. Como yo acá tengo para cortar a lo más tres capas, entonces divido 21 entre 3. ¿Qué me sale? 7. Entonces, 7 puntos debe de haber en cada doblez. Entonces, de repente puedes poner así, ¿no? Acá un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro, cinco, seis, 7. Y el doblez, profe, entre el 7 y el 8 lo doblas, pues, ¿no? Ahí. Y acá nuevamente, uno y así sucesivamente, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. Hasta ahí vas 14. Entre el 14 y el 15 lo doblas. Y luego 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya está. Y te sobra un pedacito. Listo. Como ya tienes tres capas ahí, no te queda otra más que cortar, pues, ¿no? Un corte, dos cortes, tres cortes, cuatro cortes, cinco cortes, seis cortes, siete cortes. ¿Ve? Y sale lo mismo. Ya, entonces no es la única manera, pues, de cortar. Listo. Y ahora vamos a hacer pues el último ejercicio relacionado pues a esta parte de cortes, ¿ya? Vamos al ejercicio número 4. Dice así, ¿ve? Dice que en la figura de la izquierda se muestra un pedazo de madera en el cual se han dibujado 16 cuadraditos congruentes
y se han escrito algunas letras y números. Si disponemos de una sierra que puede realizar cortes rectos, ¿cuántos cortes rectos como mínimo serán necesarios para armar la placa de la derecha? Ya, nosotros queremos, dice, armar, ¿qué cosa? Queremos armar la placa que se encuentra ahí en la derecha. Bien. Ya, ojo, 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 por favor, ¿eh? Ojo. No vayan a estar haciendo como hay otros jóvenes que estaban haciendo esto y acá de otra manera, ¿no? A ver, les explico. Aquí nos está diciendo así. Tenemos esta figura aquí en el lado de la izquierda y dice, ese es un pedazo de madera nada más donde están dibujados algunas letras y números. ¿Y a qué se tiene que hacer a este? A este de acá dice, tenemos que cortar y al final tenemos que armar la placa de la derecha. ¿Ya? Esto yo quiero armar. ¿Sí? Listo. A ver, pregunta. En el ejercicio me dice que yo debo de obtener todos los cuadraditos separados. ¿Dice o no dice? No dice, pues, ¿no? Claro, no dice. Entonces, les hago observar eso, ¿por qué? Porque hay muchos jóvenes en otras aulas que me estaban haciendo así. No, profe, pero ahí tengo que separar todo así. Están cortando por acá, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Y se están cansando de cortar. Eso no es la idea. La idea, dice, es cortar de tal manera que ustedes obtengan, ¿qué cosa? Obtengan, dice, esta placa. Bueno, entonces, antes de cortar, yo tengo que inspeccionar, ¿no? Por ejemplo, si yo inspecciono bien, miren, ve, en la placa yo necesito esta letra M con la letra I, así, uno debajo del otro, juntos. Y acá está juntos, pues. ¿Ven? Ahí está juntos. ¿Qué más puedo observar en la placa? Allá, en la placa, también yo estoy observando que aparece ¿quién? Aparece el número 23, ve. Acá está el número 23. Y justamente acá está el número 23, ve. Juntos. Ah, ya, profe, ¿qué más, ah? Ah, ya, también en la placa yo observo que está el U y el 2, ve. El U y el 2 en esta posición. Y acá está el U y el 2, ve. Y también, ¿qué más observo? Ah, estoy observando que en la placa es necesario N y M. Y justo acá está apareciendo N y M. Profe, pero entonces me va a faltar los demás. Sí, de hecho que te va a faltar los demás, ¿no? Pero ya al menos hasta ahí tenemos un gran avance. Te falta S y te falta 0. Pero ya puedes tener cualquiera de estas S o cualquiera de estos ceros que se encuentran por acá. ¿Sí? El que te salga más rápido, por supuesto, ¿no? Porque queremos minimizar. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende esa parte? Bien, entonces vamos a hacer nuestros cortes no con el objetivo de liberar todos los cuadraditos, sino con el objetivo ¿de qué? De que yo libere estas casillas de acá, ¿no? O esos bloques. ¿Sí? Y me ahorro hacer cortes, pues, para separar los cuadraditos ahí en esos bloques. Bien. Entonces, empezamos a hacer el primer corte. Primer corte óptimo, si nosotros nos fijamos bien, este de acá va a ser el primer corte óptimo. ¿Por qué? Porque él está afectando a él, a él, a él y a él. Está afectando a todos los que nosotros queremos liberar. Entonces, primer corte por acá va a ser pues este. Uy, ya. Primer corte va a ser él. Segundo corte, también este de acá, pues, ¿no? Este también es un corte bueno, ¿ah? No es que esté mal este corte. Este corte también porque, miren, está pasando por él, por él, por él y por él. ¿Ve? Entonces son dos cortes candidatos. Primer corte, segundo corte. Ya está. Bien, pero ahora, para este, yo necesito NM. Entonces lo voy alineando, lo pongo ahí al costado. Pero como también necesito yo el 2 y el 3, miren, ve. Este del 2 y el 3 lo voy a alinear acá arriba de tal manera que el corte que le haga acá le afecte a este. Y como necesitaba el U y el 2, necesitaba este U y el 2, esta piecita lo volteo y lo pongo así volteado por acá y ahí va a estar el U y el 2, ¿ve?
Y como necesitaba el M y el I, también pues esta piecita lo volteo y lo alineo así. Estamos alineándolo convenientemente, ¿ven? Ya está. ¿Y qué hago una vez alineado, profe? Cortas. Ya está. Tercer corte. Con ese tercer corte, el y el ya tienes libre. Pero mira, ve. ¿Te acuerdan que nos faltaba la S y el 0? Ya gratis también nos sale acá el 0 y nos salió la S, ve. Ya tenemos gratis eso. O sea, ya no es necesario hacer más cortes para obtener esa S y ese 0, ¿no? Cayó ahí de manera natural. Bueno, entonces basta solamente con hacer esos tres cortes para formar la placa. Entonces ahí sale la alternativa D. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con el texto, hay que tener mucho cuidado aquí con los objetivos, ¿no? Que nos van pidiendo. No es necesario estar separando todos los cuadraditos. Eso estaría acabando, pues, con toda esta parte, asociada a lo que es cortes. Muy bien, pasamos pues al siguiente. Ya vamos a pasar al siguiente. Vamos a hacer planteo de ecuaciones, ¿sí? Vamos entonces para el planteo de ecuaciones. Segundo tema. Planteo de ecuaciones. Y planteo de ecuaciones es lo más seguro que es conocido para nosotros. En algún momento nos hemos enfrentado a una ecuación. Así es que solamente a manera introductoria podemos decir así, ¿no? Que en la vida cotidiana existen situaciones que se puede explicar y entender mejor si se emplea el lenguaje y los métodos del álgebra. Forman parte de los métodos algebraicos el planteo de ecuaciones. Bueno, a continuación vamos a presentar algunos ejemplos. Bien, por ejemplo, esta situación, que dice así. Dice que Roberto compró la Navidad pasada 14 pelotas para regalar a los hijos de sus vecinos. Él recuerda que compró pelotas de 4, 7 y 9 soles. Pagó por todos ellos 95 soles y la cantidad de pelotas de mayor precio es diferente de la cantidad de pelotas de menor precio. ¿Cuántas pelotas de 7 y 9 soles compró en total? Vamos entonces a hacer la solución. Ya, a ver. Para empezar, dice nuestro amigo Roberto, la Navidad pasada ha comprado 14 pelotas, dice, pero de estos tres precios. Bueno, entonces vamos a ordenar así. Vamos a colocar de esta manera, ¿ya? Vamos a suponer que ha comprado X pelotas de 4 soles, Y pelotas de 7 soles y Z pelotas de 9 soles. Ah, ya, pero si yo sumo todo esto, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar el total de pelotas, que son 14. ¿Qué más, profe? Ah, ya, pues, ¿no? Además, nosotros podemos saber pues cuánto es lo que ha pagado por todos ellos. Dice que lo que ha pagado por todos ellos son 95. ¿Y cómo hallo lo que pagó entonces en total? Ah, lo que pagó sería así, ¿no? Si ha pagado por X pelotas 4 soles, entonces en total sería 4X. Por Y 7 soles, en total sería 7Y. Por Z 9 soles, en total sería 9Z. Entonces, si sumamos todo esto, nos tiene que dar pues lo que pagó en total, que es 95. Ya está. Entonces, ahí tenemos esta otra ecuación. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora vamos a reducir pues estas ecuaciones, ¿no? Ya no hay más datos. Tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, así es que voy a reducir una de las incógnitas. Una manera de reducir, recuerden que es igualando los coeficientes de una de las variables, ¿no? En este caso voy a hacer para x, ¿les parece? Entonces acá abajo está 4. Entonces aquí arriba, a cada uno de los elementos, también le multiplico por 4. Ya está.
Entonces quedaría 4x más 4y más 4z es igual a 14 por 4. Esto sale 56. Profe, ¿y para qué lo iguala? Ah, lo igualo ahora para hacer una operación aritmética. Voy a restar lo de abajo menos lo de arriba. Entonces, cuando restas él con él, se van. Restas 7y menos 4y, 3y. Restas 9z menos 4z, nos queda 5z. Restas 95 menos 56 y nos va a quedar 39. Como ya no tengo más datos, bueno, entonces a partir de esto yo puedo calcular pues quién es y, quién es z, y de hecho aquí también vamos a calcular quién es x. ¿Cómo, profe? Bueno, vamos a dar algunos valores. Pero no cualquiera, ¿ya? No cualquiera. Fíjense que si nos apoyamos un poco de la idea que se ha visto la semana pasada, ¿qué pasa con él? Este es múltiplo de 3 y esto es múltiplo de 3. Por lo tanto, esto también debe ser múltiplo de 3. Pero como es el 5 no es múltiplo de 3, entonces z tiene que ser múltiplo de 3. Por lo tanto, empiezo con el primer número que puede satisfacer. El primer múltiplo de 3 sería 3. 3 por 5, 15, pasa restando el 39, nos va a quedar 24. Eso implica que 3 por y, o sea, 3 por 8, tiene que ser 24. Satisface esa ecuación. Pero, no se olviden que x más y más z era igual a 14. Si y vale 8 y z vale 3, ahí hay 11. Para llegar a 14 faltaría otros 3. Allá, profe, y entonces, entonces no puede ser esto. ¿Por qué no puede ser? Acá nos dice que la cantidad de pelotas de mayor precio es diferente de la cantidad de pelotas de menor precio. Y la de mayor precio es Z y la de menor precio es X. Esos tienen que ser diferentes y acá nos sale que son iguales. Por eso descartamos. Profe, ¿y si no cumple aquí con 3? Bueno, pasas pues al siguiente múltiplo de 3, ¿no? Que en este caso va a ser 6. Si pones 6 por 5, 30, entonces llévale 3. ¿Y cuánto valdría X? Nuevamente, reemplazando la parte de acá arriba, tendríamos así. Esto es 3, esto es 6, allá, entonces esto sería 5. Ya está. Por lo tanto, ya tenemos todas las cantidades. X es igual a 5, Y igual a 3, Z igual a 6. Y nos pedían la cantidad de pelotas de 7 y 9 soles. Pues, ¿no? 7 y 9 soles, ahí sale la B. A ver otro, ¿ya? Bien, entonces, desde que ya aparezca una igualdad y aparezca ahí, pues, algunas variables, ya estamos frente a ecuaciones, ¿no? Resolución, método de resolución, hay diversas. A ver, un ejemplo. Dice así, ¿ve? Dice que en una caja, donde solo hay lapiceros verdes, rojos y azules, se observa que por cada 4 lapiceros verdes hay 5 rojos y por cada 7 rojos hay 11 azules. Si la cantidad de lapiceros azules excede a los rojos en 140, halle la cantidad de lapiceros azules y verdes que hay en la cantidad de azules y verdes que hay ahí en la. Bueno, esto podríamos emplear una técnica tal vez que ustedes conocen, ¿no? Creo que aquí muchos lo habrán visto algo similar pues en un curso de álgebra, perdón, de aritmética, ¿no? Pero, profe, ¿y acá por qué lo está puesto esto? Allá, es que como les dije, desde que haya una variable, ¿no? ya se está diciendo que variable e igualdad, ya estamos frente a ecuaciones. Entonces voy a poner así, verde sube, rojos R y azules A. De acuerdo al problema, dice que
Por cada cuatro lapiceros verdes hay cinco rojos. O sea, los verdes es a los rojos como 4 es a 5. Pongo los verdes es a los rojos como 4 es a 5. Bien, es natural que acá nosotros vamos a decir así, que esto es 4K y esto es 5K, ¿cierto? Entonces lo puedo poner así, esto es 4K y esto es 5 veces K. Pero hay un detalle, porque ahora dice que por cada 7 rojos hay 11 azules. Allá, o sea, la relación de los rojos a los azules es de 7 a 11. Profe, ¿y ahora? Bueno, deberías de multiplicarle por otra constante, A y A. Entonces te quedaría 7 veces A por 11 veces A. Pero en realidad, pues eso no me gusta, porque así tal y como está no me ayuda en nada. La idea sería pues igualar, pues, ¿no? Vamos a tener que igualar con vamos a tener que igualar con la misma constante de proporcionalidad. ¿Cómo se hace eso? Mira, eso se hace así, ¿eh? Miren, 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 ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. Como acá está rojo y acá está rojo, entonces si acá está 5 y acá está 7, eso vamos a tratar de igualarlo. Entonces la única manera y la más fácil sería así. Si acá los rojos son como 5, entonces en esta otra ecuación vas a hacer de la siguiente manera. Arriba y abajo le multiplicas por 5. Profe, ¿y para este otro lado? Ah, es similar, pues, ¿no? Para este otro lado también, pues, ¿no? Como acá está 7, entonces acá arriba le multiplicas por 7 arriba y por 7 abajo. ¿Sí? Ya está. ¿Y para qué se hace eso? Ah, eso se hace, pues, para que ahora tengas de la siguiente relación. Que los verdes es a 4 por 7, 28, como los rojos es a 35. Y en este otro lado, los rojos es a 35, ¿como quién? Como los azules es igual a 11 por 5, 55. Y ahora le puedo multiplicar por la misma constante de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque justamente acá ya son iguales, de 35, 35. ¿Bien? Entonces, multiplicándole por la misma constante de proporcionalidad, ahí va a ser pues 35. ¿Cierto? Los rojos van a ser como ¿cuánto? Los rojos van a ser como 35, las azules son como 55 y los verdes van a ser como 28. Ah, ya, pero acá nos estaban dando algunos datos, ¿no? Nos decía que la cantidad de lapiceros azules excede a los rojos en 140. O sea, este excede a los rojos en 140. O sea, la resta, ¿no? El excedente es con la resta. Entonces, 55L menos 35L es igual a 140. Bueno, 20L es igual a 140, de donde L va a ser 7. Y ya con eso se acabó el ejercicio porque a nosotros nos dice ahí la cantidad de lapiceros azules y verdes que hay en la caja. Allá, estos son los azules y estos son los verdes. Entonces, si estos son los azules y los verdes, bueno, entonces esto sería 28 por 7. Y esto sería 55 por 7. ¿Cierto? 55 por 7, estaríamos hablando acá de 385. Y 28 por 7, estaríamos hablando de 196. Bueno, o sea, nos está pidiendo al final, pues, la suma de ambas cantidades, ¿no? El total. Y ese total, en este caso, saldría, pues, lo que aparece en la alternativa D. Ya está. Eso sería. Y vamos a hacer el último ejemplo, ¿ya? El último ejemplo antes de hacer nuestros ejercicios de clase. A ver, el último ejemplo que dice de esta manera, ¿ve? Una situación comercial. Dice que Abel compró por 60 soles cierto número de las mismas revistas.
Mientras las llevaba a su kiosco, se le perdieron 3 ejemplares. Por esto, vendió cada una de las restantes a 2 soles más de lo que le costó cada uno, ganando 3 soles en total. ¿A cuántos soles vendió cada revista? Entonces hay que hallar, dice, el precio al cual ha vendido cada revista. Ya, a ver. Dice así, ¿no? Dice que nuestro amigo Abel ha comprado por 60 soles cierto número de vistas, de revistas. ¿Cuánto es ese cierto número? Bueno, no sé. Le vamos a llamar X, ¿ya? Ah, ya, pero mira, ve. Si ha comprado X revistas, por 60 soles, entonces, ¿cuánto le costó cada uno? Es como si es que yo les dijera así, ¿no? Imagínense que ha comprado 3 revistas por 60 soles. Entonces, ¿cada uno cuánto le costó? Ah, cada uno sería 20 soles, pues, profe, ¿no? 3 revistas, 20 soles, 60 en total. Pero ¿cómo hallas ese 60? Divides el gasto total sobre la cantidad de revistas. Bueno, entonces, si has comprado X revistas por 60 soles, entonces cada uno te habrá costado 60 sobre X. Ya está. Listo. Bien, ¿qué más dice el profe? Ah, eso es el precio unitario, el costo unitario. Ahora dice que mientras llevaba a su kiosco, se le perdieron 3 ejemplares. Ah, o sea, ahora le va a quedar, pues, ¿qué cosa? 3 revistas menos, o sea, le queda X menos 3. Y por eso dice que los vendió cada una de las restantes a 3 soles más de lo que le costó cada una. Allá. O sea, estas restantes, las que no se le ha perdido, lo va a vender. ¿A qué precio? Dice a 2 soles más de lo que le costó cada una. O sea, si aquí tenemos a 60 sobre X, entonces eso le ha costado, entonces el precio de venta es 60 sobre X más 2. ¿Ya? 60 sobre X más 2. Listo, entonces ahí va a ser 60 sobre X más 2, eso sería el precio de venta de cada revista. Ah, ya, pero fíjense que ahora nos dice que ha ganado en total 3 soles. Eso es una ganancia. O sea, nos habla de que hay una ganancia de 3 soles. Bueno, pero, profe, esto me hace recordar algo. Yo sé que el precio de venta es igual a ¿quién? Al precio de costo más la ganancia. El precio de costo total, ya lo sé, eso es 60. Hay que sumarle la ganancia. La ganancia también me dice que es 3 soles. ¿Y cuál va a ser el precio de venta? Ah, el precio de venta total, ¿cuál sería? Sería el precio de venta de una revista por el número de revistas. Entonces sería X menos 3 por 60 sobre X más 2. Ya está. Eso sería el precio de venta total. Bien. Entonces, como se cumple esta igualdad, ya de ahí podemos hallar X, ¿no? Entonces, acá se va a cumplir que 60 entre X más 2 por X menos 3 es igual a 60 más 3. Listo. Operamos, ¿ya? Vamos a operar. Esto multiplica acá y vamos a tener 60 más 2 veces X sobre X multiplicado por X menos 3 igual a 63. Este que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado y nos quedaría así. 60 más 2 veces X por X menos 3 igual a 63X. Ahora multiplicas esto. El con él va a quedar 60 veces X. El con él va a quedar aquí más 2 veces X al cuadrado. Ahora, menos 3 con 60 va a ser menos 180 y menos 3 con 2X me queda menos 6 veces X. ¿Igual a cuánto? Igual a 63X. Bueno, ahora operamos aquí o agrupamos, nos va a quedar 2X por acá. Si yo sumo 60 menos 6X, nos va a quedar 54X. Y como esto pasa restando, va a quedar 54 menos 63X, nos queda 9, menos 9X. Y el otro queda, pues, menos 180. Ya está. Ahora aplicamos aspa simple. Por aspa simple, esto quedaría 12X por X, y acá quedaría 15 por menos 12. Claro, pues, ¿no? 15 por menos 12 te da 180.
Acá va a salir 24, menos 24x más 15x, te sale menos 9x. O sea, sí cumple aspa simple. Bueno, ¿cómo se agarraba? Se agarraba esto. Se decía entonces que 2 veces x más 15 es igual a 0. O si no, se agarraba este otro. X menos 12 es igual a 0. Pero ya de ahí nada más ya sale pues los valores de x, ¿no? De ahí x tiene que ser igual a 12 o x es igual a menos 15 medios. Lo cual esto no puede ser porque x está representando el número de revistas, entonces el número de las revistas va a ser pues 12. Pero no se olviden que nos estaban preguntando a cuántos soles vendió cada revista. Esto es el precio de venta de cada revista. O sea, el precio de venta va a ser igual a 60 entre x más 2. Como x vale 12, 60 entre 12 es 5, más 2, eso sería 7. Ahora sí, nuestra respuesta sería la alternativa D. Listo. Entonces, esa sería pues esa situación comercial. Muy bien. Bueno, ¿no? Entonces, eso sería todo con respecto al marco teórico relacionado pues a ecuaciones. Bueno, vamos a hacer ahora nuestros ejercicios de clase, ¿ya? Vamos a hacer nuestros ejercicios de clase, aunque seguramente ustedes ya estarán avanzando. A ver, el ejercicio número 5, dice así, ver. Dice que para aprobar el curso de estadística, Pablo debe obtener como mínimo en su examen final 10.5. Lamentablemente obtuvo una nota menor. Por ello, el profesor le da la oportunidad de rendir un examen sustitutorio y ahora obtiene una nota, o perdón, obtiene de nota un 25% más de su examen final. Y así logra aprobar superando la nota mínima, con un 20% de su examen final. ¿Qué nota obtuvo en su examen sustitutorio? Ah, ya, a ver, cuidado, ¿eh? Nos habla de dos tiempos. ¿Cuáles son esos dos tiempos, profe? Ah, hay un primer tiempo en el cual nuestro amigo Pablo dice que él ha rendido su examen final, entonces hay una nota de examen final, que eso es menor a 10.5. Pero después ha dado un examen sustitutorio y con eso dice si aprobó. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar nosotros? Bueno, vamos a considerar de la siguiente manera. La nota final voy a suponer que sea N. Profe, pero ya es sustitutorio. Allá, acá dice B. Luego de dar, luego de que el profesor le ha dado la oportunidad de rendir el examen sustitutorio, dice, él ahora obtiene de nota un 25% más de su examen final. Ajá. O sea, la nota del sustitutorio, ¿quién es? Es un 25% más de quién. Del examen final. Ah, si el examen final ha sacado N, entonces su sustitutorio va a ser N más 25% de N. Listo. ¿Qué más? Ah, ya, pero ahora dice así. Dice que ahora obtiene un 25% más de su examen final y logra aprobar superando la nota mínima con un 20% de su examen final. Ah, ya, o sea, el examen sustitutorio que ha sacado, dice ahora, ha logrado superar la nota mínima. O sea, ya no va a ser la nota mínima, sino ha superado, o sea, es más ¿quién? Más un 20% de su examen final. ¿No? O sea, 20% de N. Así dices. Listo. Pero entonces tengo dos expresiones para el examen sustitutorio. Esto y él. Pero como el examen sustitutorio tiene que ser único, entonces estas dos cantidades deben de ser igual. Entonces estos dos son iguales. Bueno, entonces me acuerdo de porcentajes. Recuerden que el 100% es equivalente a 1. Entonces, acá está escrito adelante el 1, pero, perdón, se entiende que está el 1, pero no se escribe.
Bueno, pero si está el 1, entonces este es el 100%. Entonces voy a sumar 100% más 25%, 125% de n. Este 20% pasa restando, ¿y cuánto nos queda? Nos va a quedar solamente 105% de n, igual a 10,5. 105% es lo mismo que decir 105 sobre 100. ¿De quién? De n. Ya está. Igual a 10,5. Este 100 pasa multiplicando, nos va a quedar 105n igual a 100 por 10,5, eso nos va a quedar 1050. ¿Sí? Saco 105 a 1, 105 a acaba a ser 10. Allá, o sea, n va a ser igual a 10. Y eso, pero es la nota final. A nosotros nos piden cuánto ha sacado el sustitutorio. Para saber cuánto es el sustitutorio, bastaría solamente con reemplazar acá, pues, ¿no? Reemplazo, esto es 10, 25%, recuerden que es un cuarto. O sea, esto sería la cuarta parte de 10. Y la cuarta parte de 10 sería 2,5, ¿no? Ya está. Entonces, en su examen sustitutorio habrá sacado un total de 12,5. ¿Bien? Siguiente, ¿ya? A ver, siguiente ejercicio. Dice así, ven. Dice que Sergio confecciona los polos para una empresa. Los polos deben pasar por tres controles de calidad. En cada uno de los controles, Sergio paga los dos quintos, perdón, Sergio deja los dos quintos de la cantidad de polos que lleva en ese momento. Si Sergio salió de los controles de calidad con 108 polos, ¿cuántos polos confeccionó? Nos pide cuántos polos ha confeccionado Sergio, así es que vamos a colocar que la cantidad de polos de ahí que sea P. Este es el total de polos. Pero dice, nuestro amigo Sergio va a pasar por tres controles de calidad. ¿Y qué pasa en cada control de calidad? Dice que en cada control, en cada uno de los controles, Sergio deja los dos quintos de la cantidad de polos que lleva en ese momento. Ah, en ese momento, ¿eh? O sea, si él en ese momento lleva X, ¿qué pasa? Dice que él va a dejar los dos quintos. Si deja los dos quintos, o sea, le quitan los dos quintos de esa X. Entonces, ¿cuánto le queda? Le va a quedar pues tres quintos de X. Sin importar qué cantidad sea X, ¿ya? Entonces, esto es lo que lleva, esto es lo que deja y esto es lo que queda. ¿Ya? Siempre va a quedar 3 quintos de X. Bien, entonces vamos entonces a qué pasa cuando va pues al primer control. Si va al primer control, él lleva, en este caso, P. Y si lleva P, ¿cuánto le va a quedar? Ah, le queda 3 quintos de P, pues, ¿no? Entonces, P menos 2 quintos de P nos va a quedar 3 quintos de P. Eso es para el control 1. Pero como pasa, dice, por tres controles, entonces vamos al control número 2. Pero al control número 2 va a llevar esta cantidad. Y si lleva esa cantidad, ahora este es mi nuevo X. Por esto, ¿cuánto le queda? Le va a quedar 3 quintos de mi nuevo X. O sea, en el control 2 ahora va a quedar 3 quintos de esto que lo habíamos llamado X. Y ahora, para ir al control 3, esto es lo que me queda. Si esto es lo que me queda, ahora para el control 3 me va a quedar pues 3 quintos de esta cantidad. Bien, pero este sería lo que me queda al final. Por dato me dice que eso es igual a 108 polos. Así es que esto debe de ser igual a 108. Ya está.
Bueno, ya de aquí se puede cancelar, ¿no? 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿no? 27ava por acá, 27ava. ¿Cuánto sería 27ava? 4, ¿no? 5 por 5, 25, por 5, 125. 125 paso multiplicando al 4, 4 por 125, nos va a quedar 500. Y ya tenemos entonces la cantidad de polos, ¿no? Ha confeccionado un total de 500 polos. Así ahí sale la B. Ya está. Entonces, nuevamente vuelvo a repetir, ¿no? Estamos frente a planteo de ecuaciones y es que ya empieza pues así, ¿no? Hay una variable y una igualdad. A partir de eso ya tenemos planteo de ecuaciones. Muy bien. Las 7, ¿ya? Vamos a hacer las 7. A ver, las 7 dice de esta manera, a ver. Dice que Sandra realizó una compra de cierta cantidad de adornos idénticos por un monto de 96 soles. Al querer venderlas, observa que hay dos adornos que no podrán ser vendidos. Por lo que vendió cada adorno restante a 3 soles más de lo que le costó cada uno. Perdiendo así 6 soles en total. ¿Cuántos soles le costó cada uno de los adornos? Ya, entonces, yo quiero el costo de cada adorno, ¿eh? Bien, similar esto, ¿no? Es similar a lo que hemos visto en el marco teórico, ¿no? Aunque le podríamos dar otra tónica, pero igualito sale. A ver, dice que nuestra amiga Sandra ha comprado cierta cantidad de adornos. Vamos a suponer que ha comprado N adornos. Pero dice el monto total es de 96 soles. Bueno, entonces, si son N adornos a 96 soles cada uno, perdón, a 96 soles en total, entonces el precio de costo de cada uno de los adornos va a ser 96 entre N. Eso es el precio de costo. Y justo eso es lo que nos pide, ¿no? ¿Cuántos soles le costó cada uno de los adornos? Este de acá. Entonces, esto es lo que nos pide. Ya. ¿Pero qué ocurre? Dice que al querer venderlos, resulta que observa que hay dos adornos que no podrán ser vendidos. Ah, ya, o sea, ahora ya no va a estar los N, sino solamente se van a vender N-2. ¿Ya? Y dice, por lo que cada adorno restante, dice, se va a vender a 3 soles más de lo que le costó cada uno. ¿Ya? Cada adorno restante, dice, se va a vender a 3 soles más de lo que le costó. Dice cada uno. Ya. Allá, ¿y cómo voy a hacer eso? Bueno, primero, lo puedo trabajar todo en términos de cuál es el precio de venta de cada uno, ¿ya? De cada uno. ¿Cómo así, profe? A ver, imagínense que ustedes hacen una venta, ¿no? Supónganse que han hecho una venta total de 100 soles por 5 artículos. Entonces, ¿cuál es el precio de venta de cada uno? Ah, fácil. Divido, pues, ¿no? 100 entre 5. Entonces, eso va a ser el precio de venta de cada uno. O en otras palabras, el precio de venta de cada uno va a ser el total recaudado sobre el número, en este caso, de artículos. Bueno, para nuestro ejercicio, ¿cuál va a ser el precio de venta de cada uno? Ah, ya, de acuerdo a lo que puse. ¿Cuál va a ser el total recaudado? Ojo que esta vez se ha perdido 6 soles. Entonces, yo invertí 96, pero perdí 6 soles. Entonces, yo sé que he perdido 6 soles porque lo que he recaudado son 90 soles. Por eso es que perdí. Invertí 96, salí con 90, por eso perdí 6 soles, dice, ¿no? Eso es lo recaudado. Pero eso tiene que ser dividido entre el total de objetos que se vende. Pero dice, los adornos que se venden son estos, que sería N-2. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí en este caso, pues, cuál va a ser el precio de venta de cada uno. Sería 96 menos 6, que estamos poniéndole como 90, entre N-2. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con este precio de venta de cada uno?
por dato del problema, dice que cada uno de los adornos se vende a 3 soles más de lo que le costó. O sea, este es 3 soles más de este costo. ¿Cómo se haría lo demás? Mediante la resta, pues, ¿no? Entonces restamos acá 90 entre n menos 2 menos 96 sobre n, este es igual a 3. ¿No? Saco acá tercia 30, tercia 32 y tercia va a ser 1. Y ahora multiplico, ¿no? Este multiplica acá y todo esto multiplica aquí sobre el producto de estos dos y nos quedaría 30n menos 32 por n menos 2 sobre n menos 2 por n igual a 1. Y de aquí, si nosotros operamos, nos va a quedar que n al cuadrado va a ser igual a 64. Se van a cancelar, ¿ah? ¿Eh? Cuando ustedes operan acá, les va a quedar pues menos 2 veces n y acá va a ser otro menos 2n, se va y de ahí sale automáticamente que n al cuadrado es 64. Y si n al cuadrado vale 64, entonces el valor para n va a ser 8. Y como nos pedían a nosotros cuál era el precio de costo de cada uno, sería 96 entre 8. Y 96 sobre 8, eso nos va a quedar pues 12. O sea, ahí sale la alternativa A. Listo. Y para acabar, el último ejercicio, yo creo que lo hicieron, ¿no? El último ejercicio. Dice así, ¿no? Dice que el hijo de Francisco cumplió 3 años el mismo día que él cumplió 37 años. Ah, ya. Entonces ahí está Francisco, su hijo. Dice que el mismo día que cumplió Francisco 37 años, su hijo cumplió 3 años. Entonces acá está. Allá, pero ahora dice que dentro de 5 años, la edad de Francisco será el triple de la edad de su hijo. Allá, pero está hablando dentro de 5 años a partir del presente. Entonces ahí está el presente, 5 años después, en el futuro, dice que la edad de Francisco es el triple que la edad de su hijo. O sea, si su hijo es H, el Francisco tiene 3H. Pero así ya sea en el presente, pasado, futuro, siempre la diferencia de edades va a ser pues el mismo. Entonces, si es que se hace esa diferencia, vamos a quedar así, pues, ¿no? Que 3H menos H es igual a 37 menos 3, de donde H sale 17. Entonces, si H vale 17, reemplazas, pues, ¿no? Acá va a ser, pues, 3 por 17, 51 y el otro 17. Pero como acá habían pasado 5 años, entonces, en el presente, ¿cuáles son sus edades? Si acá era 51, acá, pues, será 46. Si acá sí es 17, acá será ya. Nos pide la suma de esas edades. Sería 46 más 12, 58. Listo. Y eso se encuentra en la alternativa C. ¿Sí? Listo, chicos. Ahora sí. Entonces, en esta situación bastaba con darse cuenta que nos estaban pidiendo en los 3 tiempos, ¿no? Bien, chicos, quedaría solamente las claves de los propuestos. A ver, propuestos, ahí tienen. 1 casita, 2 dado, 3 avión, 4 casas, 5 casas, 6 barcos, 7 avión y 8 avión. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias con todos. Sí, cuídense ustedes también. Gracias, que tengan un buen día. Ya nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Cuídense.